¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy vamos a hacer una rutina sobre yo qué hago cuando me levanto. Lo primero que hago es lavarme los dientes. En este caso nos vamos a lavar los dientes y después de eso vamos a proceder a hacernos una tortita de verde con muchos sabores, rica, exquisita y de todos los sabores. O sea, una tortilla de verde, pero prácticamente no va a llevar queso porque no hay que perder la humildad, ustedes saben. O sea, que ahorita no tengo la opción de conseguir el queso porque no tengo billullo, ¿ya? Y eso. Antes de continuar, no te olvides suscribirte aquí en el botoncito. Y bueno, amigos, comencemos con el video. Ya después que se raya el verde, utilicemos el huevo de gallina enamorado criolla. Buena criolla de campo, de campo. Y después de eso le ponemos un poquito de cebollita, ya que esta es muy buena para el colesterol. Las personas que sufren de colesterol, no sé, le va a ser bien para ellos. Y esto va quedando así, esta belleza mayonesa. Estamos rallando. Yo creo que nomás le vamos a poner 3 o 4 verdes. Asistente, ¿cuántos verdes utilizó? 3, 4. Gracias, asistente. 4 verdes se utilizó para hacer este proceso demasiado rico. Que va a quedar espontáneo. Va a quedar delicioso para chuparse los dedos. Y bueno, amigos, el día de hoy los encontramos por aquí con pereza mayonesa, porque siempre somos perezosos. Y vamos a hacer lo más fácil, que es torta de verde. Acá por acá, asistente. Y después la sal. Y después la cebollita. Y lo último, los huevitos de gallina criolla de los enamorados. Y gallo y gallina. Rico y sabroso, amanecido, vacilar la piscina, la piscina. Con aceite de oliva también va ahí. Y procedemos. Belleza, gracias, asistente. Uy, los huevos, los asistentes. 3 huevos, en este caso va a llevar 3 huevos. Wow. Un poquito de sal. Al gusto, claro, al gusto. Si tú le quieres poner toda la sal, le puedes poner toda la sal. No sé. Pero en este caso tenemos que ponerle un poquito, porque si tú le pones mucho, te va a hacer demasiado salado al momento que no vaya frío, que no vayas a comer, a servirte a tu plato. Este es el proceso, que hay que batirla bien, que coja todo el huevo de gallina. O sea, que el huevo de gallina se funda bien, juntito, para que quede delicioso. Y esa mayonesa. ¿Ves? Hay que quedar, tiene que quedar, que diga, bien amarillito para que quede bien delicioso. Y después llega la cebollita por encimita. Por encimita. Corte, corte. Otro dato muy curioso que también se le puede poner es la cebollita paiteña. Para que quede más cómodo y alcance más para la familia. O si viene acá otro familiar tuyo, también te alcanza más para que le dé a él. Y acá está quedando delicioso, para saborear, para chuparse los dedos. Puro huevo esto, ¿eh? Está hecha demasiado deliciosa la tortilla. Está bien hecha, pues bien hecha, mayonesa. Nada, que nosotros no copiamos a nadie. Nosotros tenemos el flow ahí. Huevo de gallina y de gallo viuda. También le vamos a poner viuda porque vendimos el gallo. Y bueno, amigos, el tercer paso es ya para servir. O sea, este es el toque final, el retoque también. Y también acompañado con un poquito de hierba lisa que te ayudan para los nervios si tienes nervios. Y esto es bueno también, sin azúcar por si acaso. Light. Y un verdecito acompañado también. Un verdecito asado, nada que frito porque te hace daño con el colesterol, ya sabes. Así que se ha dicho a disfrutar, buen provecho. Toda la gente que está saboreando ahorita de mañanita. Aquí le encontramos desayunando con el señor Locuente. ¿Qué tal, señor Locuente? Aquí está la feria. Un rico y suculento plato, manadita, de rica y deliciosa torta de verde con queso, cebolla, cebollita colorada, cebollita verde. Y acá que tenemos, señor Locuente. De oliva, una rica y deliciosa agüita de hierbabuena. A levantar el muerto. Para los nervios, para el susto, bueno, esto le ayuda bastante en vez de un café. Una gota de deliciosa de hierba luisa. Y buen provecho. Sí.
sí, buenas tardes, amigos. Por aquí seguimos con el almuerzo. Ahora vamos a hacer el almuerzo. Estamos por aquí moliendo el verdecito, porque vamos a hacer un piquet de pollo con maní, 100% manaba. Nosotros no copiamos, sino inventamos y también lo imaginamos cómo se hace cada plato, ¿ya? Y por aquí tenemos la olla. Wow, el pollo de boca bien fresca, Qué rico, suerito. No le pego acá, lo voy a seguir haciendo. Por acá tenemos el arroz. Por acá tenemos el pavo. Este creo que es el condumio. Pollo al jugo. Vamos a hacer pollo al jugo también. Tenemos pollo al jugo por aquí. Está fresquito. Como siempre le digo, no sé si a usted le gusta el maní. El gañote, el mulo, la ala, la pata, la hiel, el topado, la pata, el mulo, el hígado, la molleja. Y bueno, buenas tardes, amigos. Ya el último proceso va quedando así. Este ya el estofado de pollo, creo que ya la lenteja se terminó. Buenas noches, mi gente. Por aquí tenemos la merienda rica y deliciosa, un pollito asado, pero en realidad vamos a hacer un pollito a la plancha, ya, para que le quede más claro. A la parrilla, que diga, a la parrilla, me equivoqué a la parrilla. Bueno, al niñito y nada más, que me parece nada más, al niñito y después un poquito de picas, un poquito de pimienta, salpica,